A mí se me llega más a la idea mía de no ser aceptada en un trabajo, por la razón de cómo nosotras somos, de llevar nuestro currículum y presentarlo, aunque por mucho que lo expliquemos, no se notiera tanto por la forma de vestirnos como en la expresión que cada una de nosotras tenemos. Se nos hace súper difícil. Aunque se agradecería bastante por el hecho de que somos excluidas de tantas cosas. O sea, todos en pocas palabras somos seres humanos. Valemos y tenemos la misma importancia y capacidad que cualquier ser humano. Muchos que digamos, me han dicho, pero usted es mujer. Pero usted es mujer, así, usted es mujer. Y a veces, digamos, uno por no caer como quien dice que ellos vaya, van a pensar así en que una es mujer, si una se considera que es una mujer. Pero tampoco a ellos, digamos, uno como que les va a mentir, uno les va a decir, soy esto, una chica transgénero porque es lo que soy. Muchas personas me han visto en la calle o todo lo demás. Me ha dado igual, pues. Iré a donde mi familia, sé que sí, voy a ir como me voy a vestir. De lo que me van a decir que por cómo hoy me he visto, de cómo hoy ando, no. Tengo que tener la actitud, como quien dice, positiva, que soy así. Y alguna cosa que me pudieran decir, digo yo, o no respondo. O puedo responder y como quien dice, como más diferente, más suave, no alterarme. Porque, digamos, no se trata tampoco porque yo quererme defender, hacer sentir peor a la gente, ¿verdad? ¿En qué es la única forma que digamos que tal vez ella sí llegara a trabajar? Porque tengo amigas que sí ahí trabajan en el mercado. Ah, pero es cosas que tal vez ellas tampoco quisieran. No que tal vez porque les diera vergüenza o pena, porque es mentira, es un trabajo de vender frutas, verduras o una cosa, digo yo, no es malo, es bueno. Muchas buscamos, por decirlo así, querer trabajar en un almacén, pero no se nos da la oportunidad tanto por lo del tú y cómo aparecemos, a lo del aspecto físico, que no es nada que ver comparado a lo del tú, ¿verdad? Ni tanto ni el nombre, ni mucho menos, digamos, cómo aparece nuestro rostro ahí a lo que nosotros ahora somos. Y muchas veces también, muchas empresas pueden darnos trabajo, pero donde no son explotadas y con menos remuneradas del dinero, menos pago y todo eso. Muchas de ellas cuentan pues que aunque quieran trabajar en un lugar no pueden y nunca lo van a hacer porque no van a ser aceptadas. Entonces optan por lo de la prostitución, pues. Trabajo sexual. Tengo muchas amigas que se dedican a eso y las admiro y mis respetos hacia ellas porque tienen esa valentía y el valor de afrontar este trabajo. Entonces sabemos que es algo arriesgoso. Como me dijo una de ellas, a eso estamos, me dijo, a que nos manden a la cárcel o a que nos manden a un hospital. A un hospital por la defensa propia que cada una puede tener en cierta ocasión. Y al cementerio porque obviamente sabemos que no le va a pasar nada bueno. Pues.
amigas que yo tengo me han contado de que les han pasado situaciones feas, pues, por causa de que a veces ellas ya terminaron de hacer el trabajo con ellos y los hombres lo que hacen es, o las van a golpear o las agreden bien feo y no les pagan, pues. Pero donde ellas, como dicen, es costumbre y ahí es un trabajo que ellas ya ejercen, que lo que hacen es defenderse, pero digo yo, defenderse en una forma de ya más violenta, que nos va a esperar, ¿verdad? Cuando las chicas, digamos, se van de las casas por no seguir sufriendo el maltrato que reciben en la casa o por no ser aceptadas a la vez. Una compañera sí me comentó de que ella sí sufrió bastante con el papá por razones de lo que ella estaba haciendo, que no se comportaba, que él era un hombre, no era una mujer, incluso hasta le quemó la ropa, porque se la quemó, le quemó las demás cosas. Y la decisión que sí ella tomó fue alejarse. Se alejó. Muchas de las compañeras de nosotras, por causa de lo de las pandillas, muchas optan por irse de donde... del lugar de donde vienen, de los papás, a donde llegan, a irse a otro lugar más. Y digo yo, ¿verdad? Es la mejor forma que ellas pueden tener también porque corren riesgo a lo del que las puedan matar. Dejar el lugar donde desde el origen de uno y llegar a otro que no se sabe si la gente va a decir y vaya, en mi mente tal vez no cruza mucho lo de la gente que vive ahí, sino de lo de la delincuencia como está. Y el miedo que a mí me diera fuera venir acá y que alguien llegara y les preguntara más directamente a ellos. ¿Qué hace este men acá? ¿O creen que le pueden llamar? ¿Queremos platicar con él? ¿Qué me van a decir entonces? ¿Que me vaya de donde estoy o qué? Otras lo que han hecho es irse hacia el extranjero, a Estados Unidos, por consecuencia a lo que ellas han pasado acá. De decir, puya, ¿qué más me toca si me quedo acá? Ya estoy amenazada. También que estamos en una lucha, porque no se nos viole tanto derecho que nosotras tenemos, como seres humanos que somos. Por eso es que hemos optado más a lo de las marchas. Tenemos como cinco años de participar como cachiporristas allá. Como cada año, digamos, si nos podemos reunir unas 12, 15, pero al final no vamos todas.
a veces por los recursos que no damos, pues, por que desde todo tenemos que cubrir ahí, todo, cada una. Y si es difícil, pues. Y estamos dando a entender nosotras de que somos libres, pues, de expresarnos a como nosotros sentimos mejor. Y entonces, y lo que buscamos es eso, de que la gente nos respete, tal vez no solo porque andamos en el día de la marcha, sino que hacerlo, digamos, a que nos vean siempre donde nos vean, pues. Que somos nosotras y ya. Que no importa, digamos, que solo porque usamos tanto maquillaje o el pelo que lo andamos así, un brasier o cosas ya solo, ropa de mujer, sino que es normal, pues. Esta marcha, si es de fiesta, es de lucha y de protesta. Con eso lo que buscamos nosotras es el derecho a que se nos dé un nombre femenino ya en el documento de identidad. ¿Dónde? Digo yo. ¿Será que se nos va a dar algún día o no? Sería bonito de que tuviéramos la oportunidad de expresarnos como lo que somos, de que nos apoyaran, de que, digamos, nos incluyeran. Porque prácticamente somos como unos seres humanos de que estamos abajo siempre. De que nos quieren ver como quien dice lo peor que existe. Y no somos así. Porque tanto sentimos como lo podemos expresar y de una forma mejor todavía. O sea, no vivimos la vida solo por decir que quiero que me vean bonita, que quiero que me vean mi cuerpo. No. Lo hacemos con la intención de ser como un ser humano, como cualquiera.